So if those are actual mummified aliens, if those are aliens, that would be amazing. Mm. El primer estudio que se hizo fue una tomografía computarizada. El segundo estudio que se hizo fueron placas de rayos X simple. Y el tercero fue un estudio de fluoroscopía. En los tres estudios se trató de ver la estructura, el esqueleto de estos cuerpos, y se logró determinar que sí pertenece a un esqueleto único, no armado, de una sola pieza íntegra. Creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo. One of the main goals of what we're trying to do here today is to move conjecture and conspiracy towards science and sanity, and you do that with data. We don't know the nature of those samples that were shown in front of them. My recommendation was, if you have something strange, make samples available to the world scientific community, and we'll see what's there.